Mic check one, two. Buenas noches, caballeros y caballeras. Ojalá, Alberto. Papeles, por favor. Give me your papeles. Mes amis, Gloria Artosca. ¿Qué tal? ¿Qué tal va el día? Guapos. Sé que Alberto ha abierto el papel express, iba a decir. El Death by Daylight, así que no creo que se quede mucho por aquí, pero bueno. Noches. Por aquí está prácticamente anocheciendo ya. Yo que sé, puedes decir buenos días, buenas noches, buenas tardes, que en alguna parte del mundo es de noche. Y puedo poner esa excusa. Itzki, no me lleves la contraria. Hola, Jesus. Buenas, camarada Suka. Esta canción está graciosilla, tío. Cuando resuba el directo de YouTube me voy a reír con el copyright, pero bueno, da igual, no pasa absolutamente nada. ¡Que ya ha llegado! Hola, miau. ¿Pasa pack? No, thank you. El pack está feo. Mi pack no os gusta. Y a verlo, creedme, hacedme caso, confiad en mí. Soy vuestro barfecito. Pambisito no, porque no me gusta daras, pero bueno. Barfecito, saca. Me dejo a mi host y a ver qué pasa en Soma. Maravilloso. Domo, arigato, goza y más. La buena alerta de Rajoy. Bueno, gente, vamos a cambiar ya. Vamos a poner el jueguito, ¿no? Tiki, 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 tiki. Domo, arigato, oh. Goza y más. Por supuesto, el host de Cretino no podía faltar, ni el host de Itzki. Y ahora se vendrán más hosts, seguramente. Gracias a todo el mundo, obviamente, por los hosts, como siempre. Y bueno, yo creo que vamos a ir empezando. Vamos a quitar YouTube. Me hace gracia. Ah, no, no me hace gracia nada. Bueno, sí, varias cosas que me hacen gracia, pero iba a decir un pego, así que mejor no lo digo. Bueno, vamos a poner ya el volumen a los videojuegos llamado Papeles, por favor, obviamente. Porque hay que escuchar el juego cuando juguemos. Ahí estamos. Cómo termina el stream y vengo y te tengo aquí. Maravilloso, buen timing. No sabía ni que estabas en stream, ¿sabes? Hola, Beta. Bueno, vamos a darle ya. Pero te recomiendo que mires un juego llamado Hades. De Epic Games, no sé qué juego es. Tampoco sé cuántos días nos quedan. Creo que eran 30 y pico días. Tampoco nos dije que queda mucho de Papers, Please, ¿eh? Ya Domo, le echaré arigato, un vistazo a ese juego, cretino, a ver si me acuerdo. Y bueno, gracias a Miao por el host también. Espero que no llegue tarde. No, acabamos de empezar. Señor Ian Kun. Bueno, que te llamas Bansama. Bansama. Balsamao. Ajá, vale. Uy. El riesgo de contagio es demasiado grande. Si hay un producto de todos los sociedades deben estar en posición de un certificado de vacunación. Vacuna contra la polio vigente. Tendrá datos negativos, extranjero, diplomático. Se extenderá a tal requerimiento a nativo, extranjero, diplomático, solicitante de asilo. A todo el mundo. De entrada a aquellos ciudadanos que la Unión Federal. No sé qué. Prosiga con. Vale. Hostia, Piper Spree, vamos a cagarla porque llevo mucho tiempo. Esto es lo de las vacunas, ¿no? Que bien, vale, contra el polio, fecha, esto está bien, ¿no?
Hostia. Esto va a ser un poquito complicado. Vale, datos coincidentes. Vale, bien, vamos a ver. Uy, va. Unos amigos, turismo, unos cuantos meses. Eres muy fea, pero bueno, tu nombre también es bastante feo, pero bueno, no pasa nada. Esto está bien. Cabeza pequeña, tienes esa cabeza pequeñita, 44 kilos. Mujer, les Renadia. No está caducado. Yo creo que está correcto. Así que, para adentro. Te dejo el nombre por privado, vale, perfecto. Vale, bueno, esta viene de la Unión Federal. La Unión Federal no la habíamos dejado porque tenía una plaga de no sé qué. Y bueno, como tienen ya las vacunas, pues mira, estás vacunado, pues para adentro. Gafas. ¿Qué pasa? ¿Te han hecho una operación y ya no tienes gafitas o qué? ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, depende. Puedes ir a la cárcel por no llevar gafas. De hecho, ¿te vas a ir a la cárcel? No. Nope. Vale. Perfecto. Estás libre. Muy bien, muy bien. Singleton, eso está very good. Excelente. Mujer, no está caducado. Joder, no atino. Turismo. Un par de semanas. Pues está bien, ¿no? There you go. There you go. Very good. Tenemos que dejar pasar a Elisa, ¿vale? Quiero dejar pasar a Elisa por Sergi, ¿vale? Y quiero ser buena persona. Conoce a Sergio. ¡Oh! ¡Hablando de Elisa! Obviamente. Toda mi familia. ¿Te lo puedo entregar? Ahí está. Ahora, ¿le das eso? Dice, Sergio la espera. Y le pones el rojo. No, no, vamos a hacerlo. Maravilloso. A la cárcel sin gafas. Este momento es muy bueno, tío. Te lo juro, es precioso, de verdad. Es. No sé. ¿Tú necesitas vacuna? Mirad arriba, por favor. Ah. Ahí, vale, tú también necesitas vacuna. Todo el mundo necesita vacuna. Oh, pues fuera. Trae tus pestes a tu país. Aunque tu país sea Artosca, ¿no? Pero fuera. A la mierda. Se me olvida poner la razón, ¿verdad? Ah, no, no se me olvida. Uy, ¿qué hubiera pasado si le hubieras puesto el sello rojo y le hubiera dado el pendiente? No sé, no sé qué hubiera pasado. Quiero decir, el juego tiene muchísimos detallitos, pequeñas decisiones. No es una criminal, así que. Eso es jugando mucho. Me alegro de tener todos los papeles en orden. ¿Verás cómo tienes algo que no. 72 kilogramos. Esto, no es. Esto está caducado, amiga. Ah, no, no está caducado. Por poco, pero no, no está. Esto tampoco está. Grass Rapid, mujer, tampoco está caducado. Catarina, eres la de la foto. Otro país, me quedaré un par de semanas. Está todo correcto, ¿verdad? Yo diría que sí. Qué momento emotivo. Yo no, no lo he visto, pero vamos, sé lo que pasa. Se da un abrazo. Es muy bueno, te lo juro. Este juego tiene. Es que este juego es muy bueno, tío, en general. Me mola mucho. Semicalvo. Vale, eres de la foto. Vale. 1,66. Esto está caducado. Está ocupado, bueno. Y a mí qué me importa. Es como cuando los profesores. ¿No habéis estado en clase alguna vez? Y tenéis ese típico compañero que dice, profesora, ¿has hecho las tareas? Y dice el compañero. Sí, pero me lo he olvidado en casa. O. No, pero estaba ocupado. Vosotros sabéis que estuvo todo el día jugando a la Play. ¿Ha pasado alguna vez? Porque a mí sí. Y da un poquito de coraje, pero bueno. Uy. Vale, 1,81, 82, 1,81, tú ves 1,81, tiene pinta que sí, 6206, 4206, 18, está correcto. Tenemos que revisar los pasaportes de Adlan, ¿vale? Bueno, sí, es correcto, obviamente. Polio, tétanos. Creo que va a ser correcto, no es un criminal, así que le cogemos el pasaporte. Ahí está. Nope. ¿Y cómo podría viajar? Chupando pollas como todo el mundo. ¿A qué quieres ir a este país? ¿Quién es el dueño del tren? Y pasas y puedes llegar hasta ese país. Vale. ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Hostia puta, tú! Tres personas, ¿eh? En el ataque.
Pero nada más que está aquí Bafemusu, que es el puto amo. Aquí no he pasado para terminar más rápido. Maravilloso. A ver. Puntería gratificada. Solo 20 dólares. Vamos a ver si he batido a 3 tangos. Pero, tío, esto no puede ser. 20 dólares de mierda. Podríamos quitarle la comida y mudarnos a la clase 6, pero nos vamos a quedar con un poquito de dinero, así que nos quedamos en donde estamos. Me hace gracia porque le disparas con un arma tranquilizante a una moto y explota. No tiene sentido, pero bueno, hace... ¡Capa! 19 de diciembre de 1982. Con vista a mejorar la eficiencia, de entrada en la tarjeta de identidad ha sido combinado sin un único permiso de acceso. Gracias, XD. Y la tarjeta de identificación. Elisa es muy feliz aquí. Me alegro. Dice que le pondrá tu nombre a nuestro primer hijo. Uy, qué miedo, ¿no? Me parece bien, pero ya le he dicho que primero quiero una hija. Pero es que eso no se decide, gilipollas. No mucho, pero encontrar la forma de darte un poco la gracia. Elisa te llevará algo a casa. Mañana me destinan a otro lugar. Cuídate, amigo. Vale. Bueno, esto por aquí. El ataque coordinado ayer ha proporcionado el acercamiento de una cumbre de urgencia. Un importante negociador con Lecho llegará a este puesto fronterizo. Prosiga con los decomisos de pasaporte Astorca, perteneciente a la, región de Adlam. Vale. Ah, Weapon sería el líder. Y con Noscope. Bueno, sí, pero es que el sniper de estos dos juegos es un poco distinto, la verdad. Hostia. Se deja de cambiar ya las normas Torco. Mi hermana entró la semana pasada y no le pidió estos papeles. Ahora me toca conseguir un permiso de acceso. Cuesta el doble que lo de antes. Hombre, le voy a dar la razón, la verdad. Visitado amigos, un par de semanas. Turismo, vale. 86, 1,76, pelo rizado. Esto está en orden. Sí. El código, eso está bien. Pelo rizado, vale. Tienes bien la vacuna. Vale, pues vas para adentro. No es un criminal, no. Uber de C9. De hecho, a mí... ¡Oh, la orden! El gobierno pretende aceptar la exigencia de Colechia. Entregarán Grestin. ¡Oh! Es necesario impedir las negociaciones. Permita la entrada diplomático Colechio. Antes, confisque su pasaporte. Un agente de EFIC suplantará su identidad. ¡Oh! ¡Hostia! Ya os he dicho que vamos a ir con la orden... Me da igual, somos terroristas. Es que me gusta mucho la orden, no sé por qué. Hostia, qué cambio, ¿no, amigo? Mientras vamos a mirar esto. No sé qué decirte, soy yo. Bueno, a ver lo que dicen las huellas. Oh, no eres tú, qué lástima. Vamos a tener que arrestarte. ¿De qué está hablando? Mira, de esto. Has morido. Yeso. No sé lo que dice exactamente, pero yo emito un sonido similar y vosotros lo creéis, ¿de acuerdo? Me gusta la idea. Quita esto, anda. Vas a ser de Aldan, ¿verdad? Yep. Paradigma. 92 kilogramos. 1,84. 45, 06, 19. Correcto, hombre. Polio. A whisky. Vamos a confiscarle el pasaporte. Por cierto, hola Luis, ¿qué tal? Que no te he dicho nada. Van a hacer la famosa 13-14. A ver, haz el sonido, ¿qué sonido? ¿A qué sonido te refieres ahora mismo? Sé que he dicho algo de un sonido antes, pero yo no me acuerdo de lo que era. Vale, polio, eso está correcto. Vamos a ver. Viene de paso, tránsito, un par de semanas, eso es correcto. Características físicas afro. ¿Esto es afro? ¿Qué dices? Es como te detienen. ¿Te imaginas que te detienen por poner en la descripción que tienes pelo afro y no tener pelo afro? Porque eso sería muy triste. Acabamos de detener a una mujer por no tener el pelo afro. Me encanta este juego, es genial. Genial, por muy viejo que se haga. Ah, eres un criminal, ¿verdad que sí? Se ha requerido mi presencia. ¡Oh! Ay,
Ha sido confiscado. Soy un diplomático lecho en misión gubernamental. Devuelve el pasaporte inmediatamente. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Racista, ¿qué dices de racista? ¿Por qué racista? Ah, bueno, por lo del pelo afro. No, yo no he sido. Lo ha dicho el juego. Polio. Tiene el polio, bien vacunado. Sí, está bien vacunado. Pelo alopaje. Bueno, si tú lo dices. Yo no sé qué coño el pelo. Uy, pesas 3 kilogramos más. No llevarás por ahí un poquito de droga, ¿verdad? Por casualidad. Vale, vamos a mirar esto mientras. 1,90, creo que esto sí está correcto. Un par de meses, turismo. Vamos a ver. Qué gordo está, señor. ¡Jaja! ¡Lleva droga! Lleva droga. Uy, va. Esto por aquí no es. ¡Ay! ¿En serio puede verlo? No, hombre, te has quitado la ropa, te has hecho unas fotos en el escáner y no puedo verlo. Vamos a ver, ¿tú qué te crees que soy gilipollas o qué te pasa, tío? No eres muy listo, es como. Como, ¿te imaginas una tía que lleva escote puesto y tiene un lunar aquí en el pechito? Y dices, ¿tienes un lunar ahí? Y la tía, he visto entrar. Deme su pasaporte. ¡Oh! Me parezco mucho a él, sí. La verdad es que se parece bastante, ¿eh? Todos debemos hacer. Apruebe mi visado, por supuesto. Tu visado. Por la tosca y por la orden. Ahora es cuando le pones el sello rojo. Maravilloso. Me ha dejado. ¡Eh! No me ha contado como infracción. ¿Qué cojones? ¿What? Oye, las vacunas, amiga. Vacunas. No creo en la vacuna. Pues a lo mejor te mueres dentro de un par de años. Pero bueno, tú no creas en las vacunas, ¿vale? Vale. A ver tu nombre aquí. Nice. Vale, polio. Lleva la vacuna del polio. Hombre, ¿eres hombre? No, ¿verdad? Esa pregunta que viene, porque vamos a ver en tu pasaporte que eres hombre y tienes cara de mujer. Yo qué sé, no soy adivino, ¿vale? 76 kilogramos, un mes, turismo. Es hombre, ¿verdad? Mira la cara, no pega ni con cola, ¿sabes? Un mes, Youth Internet Federation, pelo ondulado. No está caducado. Grad Rapid, me parece bien. La vacuna tiene microchip de control mental, exactamente, y causa autismo. No vacunan a sus hijos, obviamente. No hay que vacunar a. Tú nunca vacunas a tu hijo, eso es malo para su salud, claramente. Estoy totalmente contra las vacunas. No salvan vidas, simplemente las quitan o no hacen que te manipulen. Eres mujer. Correcto. Pelo corto, 60 kilogramos, 1,80, turismo. Crestic Occidental. No sé si esto. Crestic Occidental Ship. No es una criminal. No. Me cago en la puta. Se me. Ah, el internet troll. Mierda. Creo que la he leído mal lo de Crestic entonces. Porque Crestic Occidental. No tiene para el polio. Así que no puedes entrar, amiga. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué contrariedad! No me he vacunado de la polio. Por fuera. ¿De qué te has perdido? No gran cosa. Básicamente hemos hecho pasar a un diplomático de Colechia. Y le hemos quitado el pasaporte. Y el pasaporte se lo hemos dado a un agente de la orden para que este suplante al diplomático colechiano. Vale. No es una criminal. 58. Pesas 4 kilogramos más, señorita. ¿La salchicha la han saltado mal o es que lleva algo ahí que no debería llevar? ¿Te imaginas un trabuco así de grande? Lleva un machete. Vale. Tanto se nota. No eres muy lista. Pero bueno.
Vuelvo a mañana a las 6 de la mañana. Hay que tener ganas, para venir a las 6 de la mañana a esto. Una joven ha dejado caer algo. Recibes un pequeño paquete. Regalo de Ethic. Oh, regalo de Ethic. Regalo de Lisa. Buah. 100 dólares no han dado, ¿sabes? Flipa. La marca de Ethic, que es la orden. Somos un puto colador, con la orden. Aquí se la estamos liando, tú. Como respuesta al ataque constante, el Ministerio de Información acaba de expandir su programa de comiso de pasaportes. Confíe todos los pasaportes y de los ciudadanos al toscano. No hagas excepciones, no confisques pasaportes extranjeros. Vale, me parece muy correcto. Un chillo en la espalda. Perfecto. Este va a ser al toscano. Siempre que añade una nueva norma al juego, te pone un ejemplo. Es decir, si prohíben la entrada a los colechianos, por ejemplo, siempre el primero es un colechiano. Para que te enteres, ¿sabes? Para que lo asimiles. Y eso está bastante bien hecho. Sentido 03, voy a tener que confiscárselo, está bien todo. Así que confiscamos el pasaporte y dejamos pasar. ¿Y cómo podré viajar? Te jodes y ya está, y te quedas en casita. Así que quedarse en casita es lo mejor del mundo. A mí no me gusta viajar, ¿vale? Habrá gente a la que sí. A mí no me gusta demasiado viajar. Polio. Turismo, 12 semanas, 3 meses, 3 kilogramos, 1,69. Está bien. Esto está bien. Gloriana Real, eso está bien. Mujer, República. Bastante bien todo. ¿No eres una criminal? No. Vale. Obristan. Esto no me vale. Permiso de acceso. Ahí. Es como. Esto es lo mismo. Quiero decir, estos dos. Estas dos cosas unidas son lo mismo que lo que nos estamos pidiendo ahora. Suena idiota, pues. Esto también es idiota. Pero no podemos tomárselo porque el juego lo dice. Vamos a meter sin cuidado, joder. A ver. ¿50 kilogramos? 1,72. Turismo, Emporia. Esto está bien. Turismo, 3 meses, unos familiares. Polio, esto no. Esto no me vale. Se vacunó hace demasiado tiempo. Vale. Si no fuera por la Argentina, diría que España tiene los grupos feministas más violentos de habla hispana. Joder. ¡El feminismo! A ver, es que diga lo que diga, me voy a manchar demasiado. ¿Qué cojones dice este? Esto le ha hecho un sequillo apuesto que no tiene ni pizca de fuerza. Venga a mi gimnasio, se pondrá cachas. ¡Saca bola ya! Perfecto. A ver, supongo que esto está todo correcto. Sí. A ver. Garantizado. Este ni se queja por el pasaporte. Este solo viene a hacer spam. Venezuela, creo que no existe eso del feminismo. Hombre, es que en Venezuela no están para preocuparse demasiado del feminismo ahora mismo. Están más preocupados en sobrevivir. ¿Vale? De lo mal que está la cosa allí. Polio, vale, está todo bien. Grestin Occidental está bien, 98 kilogramos. Por cierto, que no lo he dicho. Sergi ha sobrevivido. Yo creo que ya que Sergi moría siempre, pero no, parece ser que hemos salvado. Si actuamos rápido, lo salvas. Y eso mola mucho. Me alegro mucho. Es un buen personaje, a mí me gusta. Unas pocas semanas. Lo veo bien todo, la verdad. No puedo darse lo que es sad. Y lo que estaba diciendo, feminismo. Feminismo. Sinceramente, todo el mundo debemos trabajar para. La igualdad, ¿no? Es decir, que tanto hombre como mujer, pues tengamos nuestros derechos, pero se están pasando bastante, ¿vale? A mi parecer se están pasando muchísimo en algunos aspectos. ¡Hostia! ¡Rápido! Maravilloso.
Me hace gracia porque este tío se queda ahí como, ¿y ahora qué yo qué hago? No puedo moverme porque el juego no me deja. No han confiscado los pasaportes a todos los familiares, ¿eh? Obviamente vamos a mudarnos a la clase 6, que está very good. Venezuela tiene Maduro, que es peor. Exacto. Maduro, uff. Venezuela, por lo que está pasando, no da tiempo a que las mujeres, fallada atención, busque la supremacía de la mujer. Exacto. Con Maduro tienen más que suficiente. Escapa del Golfo, un asesino en serie de niños. Simon Wenz, artosco de nacimiento, podría regresar a nuestro país. Este se va a pasar, seguramente. El Simon Wells. Hostia, el inspector. Ojo, ¡Inspector! ¿Cuánto tiempo, verdad? Lea el boletín de hoy con especial atención. Hablaremos con muchos trabajadores. Falta poco para su sesión de control. Yo mismo me encargaré de ella. No tiene nada que temer. Trabaje duro. ¡Qué puto miedo me da este personaje, tío! Todo funcionario del gobierno está obligado a asistir a un asesino de control en profundidad. El problema no autorizado será causa de arresto. Es decir, si trabajamos con grupos no autorizados, nos arrestan. Durante el 24 de diciembre. No abandone la región en la que fue asignado. Prosiga con el decomiso de pasaporte. Vale, el juego está llegando a su fin, ¿eh, gente? Creo que el 24 de diciembre se acaba el juego ya. Obviamente, esto está mal. ¡Oh! Vaya. Dije hola con H, por Dios, ¿qué me pasa? Jordi, puto amo, he leído el periódico. Obviamente esto va a estar todo bien. Parece que Astuca se está volviendo loca, puede que hasta allá empiece a salir un rato, ¿eh? Obristán no está nada mal, y aquí, esto es aquí justo al norte. Nuestro pasaporte ha sido confiscado, no podemos salir del país. Eso no pinta nada bien, espera. Y ahora nos va a ayudar. Nos va a ayudar a conseguir pasaporte. Solo tienes que darle un pasaporte de verdad y cambie lo que sea para que parezca tuyo. Yo tuve que aprenderlo por las malas. Vamos a dejarle pasar. Gracias otra vez. Oye, ¿sabes qué? Quédate mi pasaporte. Yo ya me pillaré otro por ahí. Ahora memoriza el folleto y vuélvelo cuando acabe. No quiero que haya problema. Pero es por unidad, pasaporte, visado. Obristán es precioso en esta época del año. Hay nieve por todas partes. No sé dónde podrás pillar pasaportes para tu familia, pero sabes darle al coco. Algo se te ocurrirá. Good luck. Me encanta, Georgie. Obviamente no vamos a hacer esta... No lo quería confiscar. No vamos a hacer la ruta de Inosauristan. Vale, Polios, esto está bien. No, eso está bien. Esto está bien. No eres un asesino ni nada. Tránsito, 2 días. 85 kilogramos. Thunder con Raid. 8CG, nacional. Rapado. No, rapado. A la cárcel por raparte. ¿Ese es Jordi? Sí, ese es Jordi. Es Jordi, no Jordi. Jordi. Y es el puto amo. Vale, pues... ¿Te imaginas, se rapó para ir a hacer esta mierda? Corista. ¿Esa ciudad? Se rapó para ir a hacer esta mierda y le pusieron en la descripción rapado. Ya no se volvió a rapar nunca. Vale, colecha. Polio. Me quedaré hasta que me muera. Vale, muy bien. No está caducado. 79 kilogramos. Bigote, Gresting. Ajá. Bien, me gusta. Bueno, da igual. No pasa absolutamente nada. Tétanos, cólera, no tienes para el polio. Ahí va. Ahí. Vale, lo de las vacunas estaría bien.
Vale, frente alta. Un par de semanas, un 84, Antegria, le da Antegria. ¡Arriba Artozka! San Marmero, eso está todo correcto. Polio. Vale, uy, aquí una discrepancia con el nombre. Casi me dejo por alto. Así que vamos a poner, a hacer la prueba esta. Y creo que sí. Vale. Pórtese bien. Si quisiéramos hacer la ruta de Obristán, tenemos que confiscar tantos pasaportes como miembros familiares que tengamos. Mira esto. Te quiero, papá. Simon West me la arrebató. Llevo semanas siguiéndole. Sé que va a intentar entrar pronto. Le estoy pidiendo un favor enorme, pero muy importante. Si lo ve, déjele entrar. Pero antes quédese con su pasaporte. Luego volveré. Usted me dará su pasaporte y yo seguiré su pista. Le haré sufrir tanto como él hizo sufrir a mi Julia. ¡Hostia! Hostia, esto es muy turbio, ¿eh? ¿Qué hacemos, gente? ¿Hacemos que este señor tenga su venganza? ¿Cómo lo veis? Vosotros decidís, ¿vale? Sed parte de mi hermoso stream. Tomad la decisión porque yo soy incapaz de tomarla. Esto implica decisiones morales bastante complejas y, bueno, es complicado. Quiero ver el país, turismo, un día, yo creo que está bien, ¿eh? Hombre, bebedor. Está correcto, a mi parecer. Venganza. Vale, tenemos una venganza. A ver qué más queréis. Por ahí, venga, que hay más personas viéndolo. ¿Y el pasaporte, amiga? Aquí está. Vale, perfecto. Es que eso es importante, el pasaporte y tal. Venganza por dos. Bien, maravilloso. Yo creo que va a salir venganza. Me da a mí que va a salir venganza. Pues por mí, bien. Vale, 47 kilogramos, 1,66... 12, 21. Uy. Pues está todo bastante correcto. Pues era venganza. La venganza nunca es buena, lo dice Topper, ¿sabes? Que eso venga de Topper. Se me hace raro, ¿sabes? Obviamente eso te da bastante igual, pero en Soma se acaba de ir toda la mierda. Ahora estoy nadando. Bien hecho. Bienvenido a Soma. Es una criminal. Antegria, turismo. Quiero ir al país un par de semanas. Vale, San Marmero, eso está bien. Pelo corto, eso está bien. 55 kilogramos, 1,73. Está todo bien. Wonderful. Pues seguramente Simon vendrá mañana. Busca asilo político. ¿Te imaginas a Rajoy ahí? ¡España! ¡Mucha España! ¡Hay mucho español! Ahí en el asilo, ahí. Siendo cuidado. Es que sería genial. Vale, ¿esto cómo se hacía? Vale, vamos a hacer así. ¿Un asilo político qué es exactamente? No tengo mucha idea de qué es eso. Nacimiento 55, 11, 14. Mujer, Gloriana. Gloriana Secas es un lugar. Vale, sí, es un lugar. 12-22, casi caduca esta mierda, ¿eh? Esto no está caducado. Yo creo que está bien. No eres una criminal, ¿no? Wonderful. ¿Veis? Aquí tenemos los pasaportes de Obristán. Tenemos uno. Tu mujer ha encontrado una vieja fotografía de familia. Puedes huir a Obristán y dejar atrás a tu familia. Puedes huir tú solo. Si ahora mismo yo hago clic aquí, conseguimos uno de los finales del juego, ¿vale? Sería escaparte tú solo a Obristán. Así que no lo vamos a hacer, ¿vale? Para conseguir toda la familia tendríamos que llevar 150
dólares. Habría que ahorrar bastante. De hecho, podría haberlo hecho si no me hubiera mudado a... a la clase 6. Pero bueno, como hemos decidido hacer el de la orden, pues me da igual. Vale, importante. Antes de que venga este tío, hay que quitar las cosas que no sean oficiales de aquí porque nos riñe. Los funcionarios del gobierno están obligados a asistir. Vale, esto es lo de la reunión. Vale, lo mismo del otro día. Y esto lo colgaremos luego, ¿vale? Lo de la foto. La venganza mata al alma. Bueno, en parte es cierto. Yo no estoy a favor de la venganza, la verdad, pero bueno, lo habéis decidido vosotros. Pues es que este sitio no esté tan mal. Con la que está cayendo, visitar esta aduana es un buen cambio de aires. Has recibido 16 amonestaciones. No habrá más placas. Y ya está, y se va a tomar por culo. Pues muy bien. Me mudo a este país. Vale. Tétanos, polio. Pero lo paja, eso es correcto. Hombre, Skal. Datos para asiento, Bristam. 94, 1.72. Pues está bien. A ver, me sale la inflación, ¿verdad? Nope. Oh, qué bien. Simon. Obviamente. Habéis dicho venganza, ¿no? Vale, para la venganza tenemos que... dejarle pasar y quitarle el pasaporte. Él no se queja. Obviamente no se va a quejar. Él es saber que es un criminal que está en busca y captura. Pues no se va a quejar encima de que le deja pasar, ¿sabes? Vengo a ver unos familiares. Vale, polio, esto está bien. ...82... semicalvo, válido, 2 meses. Unos familiares, turismo, 60 días. Hombre, Grestin, esto está mal. Esto está mal. Ahí estamos, casi me la cuelas, hijo puta. No sé de qué me habla. Díselo al juez. Nice. Voy a dejar eso por ahí para cuando venga el que quiere venganza. Vale, me lo ponen fácil, pues mejor. Pues muy bien. Por favor, deje de pasar. El diálogo iba con retraso. 10 de 10. Hostia, qué día más fea. Polio. No eres criminal, esto es correcto. 30 kilogramos, 1.83, 52, 0.5, 16. Fero Laura. Burntown. Eso creo que está bien. Crestinor. Thank you.
Vale, estaba muteado, ¿verdad? Qué sad. ¿Qué he dicho? No me acuerdo de lo que he dicho, estaba muteado, soy gilipollas. Porque me he muteado para estornudar. Mi nombre, y me pone una infracción por no quitar el pasaporte. Me cago en Dios, tío. Pues eso, estaba muteado, gente. Disculpadme, soy retrasado. 39 de 12, 22. No me acuerdo ya de lo que he dicho. Da igual. Qué sad. No es la primera vez que me pasa esto de lo de muteado, ¿eh? Mira que he dicho, voy a comprobar que no estoy muteado. Pero bueno. ¿Se le ha olvidado que está en directo? No, desgraciadamente no. ¿Te imaginas? Se me olvida que estoy en directo. Venga, menos 15 créditos. Muy bien. Joder. 6 infracciones llevamos ya, ¿sabes? Vamos a ir con más cuidaditos. ¿Parece bien? A mí sí me parece muy bien. ...57... 30 días. La primera vez que tengo tantas putas infracciones. Barfe. Mente de morcoy. Qué sano, me insultéis, por favor. Sé que no doy para más. A ver, mujer. Nacimiento, vale. Todo está bien, todo está correcto, ¿no? Vale. Y mira que tengo 50% de posibilidad de acertar, ¿eh? Hostia, que me ha asustado. Digo, se me ha quedado mirando, me va a matar o algo. Es que se me ha olvidado darle lo de las vacunas. Hostia, qué miedo he pasado por un momento. Digo, hostia, que me saca un arma aquí y me mata, ¿eh? Polio. ...83 kilogramos, 1,75... ...47,03,05... República, Gloriana Real. Yo creo que eso está correcto, pero vamos a comprobarlo porque no quiero más infracciones. Esto está caducado. He tenido un viaje difícil. ¿Eso qué tiene que ver con que esté caducado el documento? Ah. Me van a hacer un sangrado, ¿eh? Me van a quitar 30 créditos, ¿eh? Vamos, como si yo no hubiera cobrado, básicamente. Otro con asilo. Madre mía. Toma, para ti. Firma ahí. Hombre, Enkyo. Hostia, qué susto. Me ha vibrado el móvil. Me han dado un like en Twitter y me ha vibrado el móvil. Me ha asustado. No está caducado. 85 kilogramos. 39,01,27. Emporia. Vale, hombre, todo está bien. Las fotos están bien, no eres un criminal. Vamos a mirar el mapa rápidamente. Enkyo. Deberías poder pasar. Como me des otra infracción, me haces el día, amigo. Bien, gracias. Hemos conseguido todas las medallitas menos una. Me ha faltado una medallita. Sanciones. 35 sanciones. ¡Tócate los huevos! ¡Qué mal! Sangriento episodio en Ginistora. Encontrado muerto y descuartizado el asesino Simon Wells. Pues sí, sí que lo ha hecho sufrir. Sí, lo ha descuartizado, chaval. Vale, básicamente lo mismo. Básicamente lo de siempre, ¿no? Vale. Creo que ya no van a poner más normas nuevas, creo. Coño, no me dejaba quitar esto. Bueno, empezamos bien. ¡Oh! ¡Oh, qué contrariedad! ¡Oh! ¡Oh! ¡No tengo la vacuna contra el polio! ¡Achus! Y te la pega y ya no puedes volver a trabajar aquí. Polio cólera. Eres una criminal. ¿Qué iba a hacer? Ah, no, aquí. Vale. Es que me ha dado una embolia ahora mismo, en un momentico.
Vale, vamos a ver, 47 kilogramos. Venga, de paso, un par de días. Pelo muy corto, esto me parece bien. No está caducado, mujer. Y tú eres de Republia. Les Renadia. Easy. Bien. Tengo miedo que me pongan más infracciones, en serio. Polio. Mira de rápido, mujer. No está caducado. Esto está todo correcto en el pasaporte. ¿No eres una criminal? No. 1229. Gafas. No tiene gafas. Te imaginas, arrestamos porque no tiene guafas. En vez de gafas, guafas. Edition. Pues eso, que por no tener gafas vas a ir arrestada. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? A mí, perfecto. Supongo que se vengaron. Yep, topper, no hemos vengado. ¿Odian a alguien? No, ahora mismo no. Quiero decir, hay un par de personas que digo yo son gilipollas. Pero odiar como tal, no. Yo qué sé, no han hecho nada malo. Bueno, sí han hecho cosas malas a mi parecer, pero bueno, que son gilipollas a secas, ya está. Tampoco voy a excusarme aquí. No, es que ha hecho esto, esto. No, me caen mal y punto, pero no es que los odie, ¿vale? 54-09-04. Genistora, vamos a ver. Genistora Orbech Bonor. Sí, quiero ver su sufrimiento con amor, joder. Estáis fatal. No me... Vale, gracias. ¡Oh, Georgie! ¡Eh, tío! ¡Me he forrado! ¡Ni te imaginas cuánto! Así que he venido para darte la gracia. He hecho cola solo para esto. Puede que hasta me retire. ¡Hostia! ¡Puto amo, Georgie! Tú, míralo. Si es que es el mejor personaje del juego, de verdad. Me encanta este personaje, tío. Y todo esto porque no le detenimos en su día, ¿eh? Ojo. Si la detienes, nada de esto pasa. Obviamente, ¿no? Está en la cárcel. No eres un criminal. Eres muy feo, pero no eres criminal, amigo. Te tienes cara de mala hostia, ¿verdad? ¿Te ha pasado algo? Voy a quedarme aquí, ¿vale? Enkyu, eso está bien, hombre. Me parece bien. Esto ha caducado. Casi. Me cae un mundo medio fanático Madness Combat en el server. Lo que tiene. Polio, caducado, fuera. Venga, siguiente. Georgie es el mejor. Yep. De los mejores personajes. Por no decir el mejor del juego, a mi parecer. Polio, lo tienes bien. ¡Hostia! ¡Lo he atropellado! Pero venga, déjame sacar la llave, que estás matando a todos los policías. Por favor. Pero déjame sacar arma antes, tío. Ha salido corriendo del caos de trabajo para ver cómo está tu familia. Mañana deberás asistir a una sesión de control. Puedes subir a Bristán y dejar atrás a tu familia. No. Hola, inspector. Vaya. Pues este será el final del juego. Su actividad reciente ha sido objeto de una investigación. Pues hemos tenido el final malo, creo. Su implicación con el grupo autodenominado Orden de la Estrella de Ethic ha sido puesta en evidencia. Muchos de sus miembros han sido arrestados en Artoska. A menudo de ellos ha confesado haber recibido su ayuda. Tal implicación constituye un delito de alta traición. Adiós, inspector. Y su ejecución tendrá lugar esta misma noche. Ignoramos si su familia está a salvo. Ethic ha sido aniquilada. El equilibrio de la justicia ha sido restituido.
Creo que esto ha pasado porque no hemos hecho bien todas las peticiones de la orden. Si hubiéramos hecho bien todas las peticiones de la orden, conseguiríamos el final de la orden, pero no. 4 horas de juego, no está mal. 340 solicitudes procesadas, 185 validadas, denegadas, 52 detenciones, 50 amonestaciones. Final 17 de 20. Qué sad, ¿no? Todo. ¿Y si nos vamos a...? Bueno, ¿y ahora qué hago, tío? Se acaba el juego ya. Pues duraba 31 días, por lo que vea. Están llamando a la puerta, casco de people. ¿Qué? Ah, que va a ser la abuela, bien. Pues yo no puedo cortar. Qué bien, me encanta que venga la abuela sin avisar y sin... Está bien, está perfecto. Está muy bien. Ay, Dios mío, me quiero pegar un tiro ahora mismo. Exijo un mejor final. A ver, sinceramente, yo también me gustaría hacer otro final, porque este final es muy mal, es el de los peores finales que hay en el juego. De hecho, podremos hacer en un momento el final de irnos a Oristán, ¿sabes? Fugarnos con toda la familia. A ver, vamos a hacerlo, ¿vale? En un momentico. Vamos a esperar que venga el señor este gordo. Uy, hay que quitar esto. Vamos a dejar, voy a dejar todo esto a ver si se queja para que lo veáis, ¿vale? Ya estamos experimentando, ya hemos pasado el juego. Qué malo, tío, el final malo, me dejas más salvo de boca. A ver qué dice. A ver si se queja. Pero que esa otra mierda que ha colgado ahí. Estas paredes no puede haber más que placas oficiales. Se esté sancionado por la infracción. No volverá a suceder. Ah, no te detenía. Yo creo que te detenía. Qué lástima. Oh, qué pereza me da jugar otra vez. Vamos a ver. Vamos a hacer esto. Ahí. Vale. A ver, 1,78, 48 kilogramos. ¡Epa! A este le podremos requisar el pasaporte y conseguiríamos más pasaportes para la familia, ¿vale? Eso sí, queremos escaparnos con toda la familia. Confíscalo. No. No, porque no tenemos dinero, Topper. Mujer. Yo creo que está bien todo. Me da pereza revisarlo, de verdad. Uf, voy a dejarla pasar. Vamos a revisar el motivo. No, cuántos meses. Hala. Simón. Esta vez vamos a detenerle, ¿vale? En vez de matarle. Déjeme pasar o se arrepentirá. Sure, buddy. ¿No le podéis configurar el pasaporte en comisaría? No. Tengo que hacerlo yo. Chico de viuda. Oh, vale. Entiendo de kilogramos, 1,81. Crestino Occidental, no sé qué. Está muy bien todo. Para adentro. Esto está bien todo, también. Me gusta el dibujo de la pared. Me recuerda cómo era mi familia. Creo que esto vamos a tener que echarle.
Ahí está. Iba a estar mal, obviamente, ¿verdad? Claro, pero no hay alias. Pues eso. Y aparte, que más que nada, vamos a estar jugando porque llevamos una horita, es un streaming, ha sido muy cortito. Vamos a estar un rato más, aunque no sé muy bien qué final podemos hacer ahora. Hostia, qué feo, ahora es que grandote. Y sale aquí esta foto super squishy, ¿sabes? Pues ya está más guapo que aquí, si aquí das toda la pena. Vale, eres tú. Pelo corto. 96 kilogramos, 1,85. Enki, hombre. Lo veo bien. Perfecto. Este es el de antes. ¿Te puedo mandar la mierda sin...? Ah, no, no, me gustaría no dársela. ¡Hala! Fuera aquí, bicho. Vale. Hartos cacolecha. ¿Ese es el de Obristan? Sí, ¿no? Vale, me parece bien. ¿Dónde está tu pasaporte? Ah, bueno. Te vas a ir un poco a la verga, me han dicho, ¿no? Este es el del pasaporte este. Pues fuera. Oh, perdonad si se, tose, se oye mucho el tosido en el micrófono. Patillas, tiene patillas. Un 80. Tránsito. Me he metido un poco de cuidado con la lista de criminales. ¿Cómo que un poco de cuidado con la lista de criminales? ¿Qué pasa con la lista de criminales? Exactamente. La última vez creo que dejaste pasar a uno. Ah, ya. Pero bueno, no me he vuelto a dejar pasar a otro criminal. Este creo que está limpio. De todas formas, cuando me he puesto, se me ha puesto a leer el chat de he perdido el hilo. Así que si está mal, pues que pase mal. De todas formas, ya digo, tampoco necesitamos dinero, ya vamos a escaparnos. Esto está mal. Gerencia de vacuna necesaria. Vaya. Vale, polio. Vale. No está caducado, no, 57 kilogramos. Es un poquito menos, ¿eh? Un poquito más, perdón, no menos. Lul. Ay, qué asco, mirad esto, tío. O sea, ahí toca ahí a las tetillas. Bueno, qué asco, ¿no? Pero me parece un poquito... Hala. Llevo unos cuchillos ahí. Ya sabes tú qué necesidad hay de traerse los cuchillos, ¿sabes? Maravilloso. Facilísimo. Coge un cuchillo y te lo lanza. Se estrella contra la pared, contra el cristal. Frente alta, 78 kilogramos, 1,72, 1,62. Epa. En realidad es muy poca cosa. A ver, poma. Vale, bien.
Paso, venga, pasa, anda, amigo. De hecho, tenemos que haber dejado... Ah, da igual. Vale. De hecho, estoy por prácticamente empezando una partida nueva. Y ver qué tal se nos da. Par de esto, yo creo que esto va a estar bien. Mira, paso. Es que me da mucha pereza ya revisar, tío. Vale, mira, final del día. Vale, vamos a desbloquear el final donde escapas a Obristán tú solo. Vale. Vale, facilísimo. Puedes subir a Obristán y dejar atrás a tu familia. ¿Cuánto es la multa de decoración sabio? $20. Ah, anda, vete a la mierda, weirdo. Ala. Es que ese es cabrón para este final, No era si tu hijo, si tu mujer, tu sobrina, tu tío, tu suegra están a salvo. Te pones el último mensajito para que te sientas mal. Final 16 de 20. Espectacular. Vale, vamos a ver un momentito una cosa. A ver, espérate, volver. Creo que ahí se tiene que crear. Ah, no se crea nada. Creo que aquí hay como días clave, espérate. Es que mira, aquí hay días clave, creo. No estoy seguro. Vamos a ver. Voy a mirar un momentillo una cosa, ¿vale, gente? Disculpadme un segundo. Vamos a ver. Vale. Bueno, ¿qué os parece esto? Mirad, vamos a acabar el streaming, ¿vale? Y vamos a dejar el siguiente final para Papers, Please. Me voy a informar un poco y tal. Y vamos a hacer el final de la orden, ¿vale? Por si queréis. Pero ya os digo, vamos a hacerlo en un futuro. Porque tengo más juegos que streamear, ¿vale? Y lo vamos a dejar un poquito apartado, ¿vale? Aparte que tengo a mi abuela aquí y tengo que decirle alguna cosa que otra. Así que me urge terminar, ¿vale, gente? ¿Qué os parece la idea? Habladme, talk to me. Señores. ¿A qué os parece? Ya os digo, quizás dentro de unos meses, un mes, volvemos a Papers, Please. Pero ahora mismo vamos a dejarlo ya terminado, ¿vale? Con este final de caca, pero bueno. Un final al fin y al cabo. Bueno, nadie parece decir nada, así que me despido por aquí, gente. Esta noche vemos Hotline Miami 2 y nos vemos en el siguiente directo. Recordad, esta noche, ¿vale? Muchas gracias por haberme acompañado en Papers, Please, y damos por finalizada esta serie. Adiós.